llama Lección de Clases de Guitarra Online.com, en la que vamos a trabajar un blues de manera muy sencilla. Vamos allá. Vamos a hacer el blues en la tonalidad de La y vamos a utilizar los tres acordes básicos que serían La, Re y Mi. Pero en lugar de hacer estos acordes, los vamos a hacer en quintas. Es decir, tocando solo dos notas a la vez. La posición de la quinta sería la quinta cuerda al aire y el traste 2 de la cuarta cuerda, que lo vamos a pulsar con el dedo 1. Re quinta sería exactamente lo mismo, pero utilizando la cuarta cuerda y la tercera, ¿sí? Y bajo el dedo 1 al traste 2 de la tercera cuerda. Y en mi sería la sexta cuerda al aire y traste 2 de la quinta cuerda. Estos serían los tres acordes básicos que vamos a utilizar. A la secuencia del blues que se ha ido estandarizando con los años, es una secuencia normalmente de 12 compases, aunque hay de más, pero vamos a hacer lo más básico, que sería el de 12 compases de la siguiente forma. 4 compases en la, luego 2 en re, 2 en la, 1 en mi, 1 en re, otro en la y para acabar el mi. Ahora lo vamos a hacer lento. En la mano derecha hay que tener en cuenta siempre que hay que pulsar solo esas dos cuerdas y el que pueda y sepa puede utilizar la técnica del palm mute, que simplemente es colocar la palma de la mano en el puente para que las cuerdas no suenen así, es decir, no se busque este sonido, sino que suene un poquito como más ensordecido, así. Esto se utiliza especialmente en la guitarra eléctrica porque cuando se emplea distorsión, si no, no se entendería el acorde, ¿sí? Entonces lo que se hace es mutear. El ritmo que vamos a utilizar va a ser todo hacia abajo con la púa, pero siguiendo el ritmo típico del blues, que es el shuffle, que en lugar, aunque se escribe todo corcheas, en lugar de interpretarse así, sería la primera es más larga, es 1 y 2 y 3 y 4. Ese sería un compás de 4x4, ¿sí? 1 y 2 y 3 y 4. Entonces serían 4 en la, ¿sí? Luego pasaríamos a re. Entonces, lo hago los 6 primeros compases, sería 4 en la, 1 y 2 y 3 y 4, 2, tercero de la, 3 y 4, cuarto de la, 3 y 4, y ahora haríamos 2 en re, 1 y 2 y 3 y 4. Cuatro compases, cuando empieza a haber un poco más de agilidad, una agilidad armónica, digamos, en la que cambia cada compás de acorde. Y haríamos uno en mi, uno en re, uno en la y otro en mi. Y acabaríamos. Ese sería el acompañamiento más básico. Sería el acompañamiento más básico. Vamos a hacer ahora un pequeño adorno con el dedo 4, ¿sí? Entonces, en lugar de sonar tan monótono como lo que hemos hecho ahora, va a sonar de la siguiente forma. Entonces vamos a hacer 2, 2, 4, 2, 2, 4. ¿Sí? Entonces, vamos a incorporar el dedo 3 en el traste 4. Siempre, ¿vale? Tanto en el La como en el Re como en el Mi. Entonces nos quedaría de esta forma. Tercer compás. Cuarto compás. Y sigo igual. La. Y ahora uno en cada uno. Mi. Sería un poquito más difícil, pero la que vamos a hacer la siguiente sería otro grado más de dificultad. En lugar de utilizar solo el 2 y el o sea, el traste 2 y el traste 4, vamos a utilizar traste 2, traste 4
y con el dedo 4, es decir, con el meñique, vamos a incorporar el traste 5. Entonces, el orden sería el siguiente: 2, 2, 4, 2, 5, 2, 4 y otra vez 2, ¿sí? Sería y 2 y 3 y 4. Fíjate cómo el dedo índice siempre está quieto, siempre está fijo, porque si hago esto pierdo la referencia porque va muy rápido. Entonces lo tenemos que dejar aquí siempre pulsado. Claro, el problema es también si separamos mucho los dedos. Entonces esto nos va a obligar a mantener una muy buena posición de la mano izquierda. Como ya sabes, los dedos tienen que estar lo más pegado al traste posible y más o menos intentar abarcar cada dedo un traste. Lo mismo en re, lo mismo en la, sería esto. Espero que te haya gustado esta pequeña introducción al blues. Iremos viendo poco a poco lecciones más avanzadas. Esto sería lo más básico para poder acompañar un blues y comenzar simplemente con las quintas. Entonces, practícalo despacio como siempre y si te ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima lección. Un saludo.